caramelitos, bienvenidos a mi canal. Para este video les voy a enseñar a hacer que su rostro se vea mucho más delgado de lo que es simplemente usando maquillaje. Eso es básicamente cómo hago mis contornos e iluminaciones. Voy a empezar con un primer, este es de la marca Smashbox, y lo voy a aplicar en la zona de mis poros. Y lo que me sobre lo voy a aplicar como hacia afuera del rostro. Y voy a estar usando estas dos bases de Elia Girl. Una es más oscura que la otra. Si no estoy mal, la más clarita es en el tono bronce. Y la otra más oscurita, no recuerdo muy bien en qué tono es, pero en la caja de información van a estar todos los tonos. La más clara la voy a aplicar en los puntos altos de mi rostro. Y la más oscurita la voy a aplicar como donde básicamente siempre nos hacemos el contorno, y lo voy a difuminar con una esponjita dando toquecitos para que estas bases se mezclen muy bien. Y aplicando una más oscura y una más clarita me va a ayudar como a crear un poquito de sombra, pero esta sombra la vamos a intensificar más adelante. Una vez yo haya terminado de difuminar muy bien esta base y que se esté totalmente mezcladas, voy a pasar a estos correctores de Elia Girl. También uno es en el tono como naranja, y este me va a ayudar a neutralizar mis ojeras, y lo voy a aplicar justo en la zona más oscura y lo voy a difuminar igual con la esponjita. Y para dar iluminación al rostro voy a usar este tono amarillo y lo voy a aplicar en la parte alta de mi rostro, que serían los pómulos, el tabique, un poquito en la frente, en el mentón. Y voy a pasar a difuminar muy muy bien dando toquecitos para que mi base no se corra. Esto me va a ayudar a que mis pómulos se vean mucho más levantados y la piel se vea como más luminosa. Voy a tomar esta pomada de Raquel, que esta pomada es para las cejas, y lo que voy a hacer es hacerme el contorno con esta. Esta me gusta muchísimo. Creo que es en el tono 7, Toffee, algo así. Y lo que voy a hacer es contornear más mi rostro, y cuando ya no me quede casi nada de producto en la brocha, voy a contornear lo que es mi nariz. Y este lo hago sin agregar más producto porque quiero que se vea como muy, muy natural y se vea más bonito. También lo voy a pasar a difuminar un poquito con lo que es la esponja, y esto me va a ayudar a que mi rostro se vea aún más delgado. Y las líneas como de la frente lo voy difuminando como hacia la línea del cabello para que se vea aún más natural. Esto lo estoy haciendo como a toquecitos y dando como rollitos también a veces en la piel para que se me pueda mezclar un poquito mejor la base y los productos anteriores con esta pomada. Para la zona de la nariz igual lo estoy difuminando a toquecitos y también barriendo un poquito a los lados. Muchas de ustedes me preguntan que qué polvo suelto uso o polvo translúcido. Aquí estoy usando el de Sami, y es que muchas de ustedes tienen la duda que si el polvo de Sami, el translúcido, sirve para pieles oscuras, y a mí me va perfectamente bien. Yo aquí lo estoy aplicando con lo que es la esponja y miren que no me deja un tono blanco, sino que es totalmente translúcido. Voy a pasar a esta sombra de Kehel Habibe de Corporativo Maravilla y voy a terminar de contornear mi rostro, ya estoy haciéndolo con productos en polvo. De igual forma, cuando ya no me quede casi nada de producto en la brocha, voy a pasar a mi nariz. Y así fue como quedó este maquillaje o esta cirugía con maquillaje. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte. ¡Muah!